Catamarca Noticias salió a la calle a consultarle a los catamarqueños cómo impactaría un posible nuevo aumento del boleto urbano en su economía. Todo está mal, mal todo, ¿no? Mal, mal. ¿Cuántos colectivos te toca tomar? Y a veces dos. Está mal la situación, fiera. Es algo que se nota que es presión política. Al inventor habría que fusilarlo como era en el pasado. Y ya está muy, muy feo. Está. Muy feo está porque se suponía que era el ajuste para los que más tienen, no para los que menos tienen. Por la razón de que trabajo y bueno, ahora tengo que empezar el instituto y todo el tema, ya serían 4 boletos. Pero sí, se gasta bastante en el tema colectivo. Y como uno puede, creo, cargar la sube y bueno, ver cómo hacemos para llegar. Pero es bastante tedioso. Pero bueno, por lo menos trabajo, entonces como que bueno, mantengo el boleto. Pero es bastante complicado. Son... por ejemplo, en 2 boletos al mes tengo 10 mil pesos y en 4 ya serían 20, entonces 20 mil pesos en colectivo nada más. Posible aumento nuevamente del boleto, ¿cómo lo afectaría a usted en su economía diaria? Y sí, afecta los bolsillos, no solo a mí, sino a muchos, ¿no? Más que nada los chicos si van a la escuela. ¿Cuántos viajes diariamente hace usted o en la semana? Y depende, 2 veces por semana, 3 veces por semana. Yo viajo a San Isidro y no veo casi 1000 pesos ahí. Y me afecta bastante, porque voy a trabajar para el boleto. ¿Cuántos viajes diarios hace? Hago 4. O sea que estaríamos hablando en el gasto diario. 50, estoy gastando 1000 por día, así que imagínate de lunes, porque yo trabajo domingo a domingo, son 6000. 6000 en una semana. Entonces al mes son 6 por 4, 3400. Trabajar para pagar el boleto. Trabajar para pagar el boleto.